visto a comenzar este programa. Un restaurante de Blanes, en Girona, está en el punto de mira de los independentistas. Su dueño se niega a que le coloquen lazos amarillos y lo que sucede es esa secuencia que han visto. Fue un 21 de mayo, lunes, sobre las 3 de la tarde, se presenta una señora llenando toda la fachada nuestra de lazos amarillos. Le digo educadamente, porque yo soy una persona educada, por favor, señora, no ponga lazos en las borras que pillan nuestra fachada, porque es mi propiedad. Si no le importa, ponga todas las lazos que quiera en Blanes, pero delante de mi fachada no. Volvieron dos o tres veces más, nos hacían una especie de vigilancia para mandar datos, imágenes, ubicación del local nuestro. Desde que pasó el último acontecimiento de que nos llenaron de lazos el jueves de la semana pasada, miles y miles de adhesiones, de reconocimiento por parte de la ciudadanía, que noblemente y desinteresadamente han venido a interesarse por mi estado y para darme ánimos. Mis ideales son de concordia, de convivencia y de vivir en paz. Y si algo he hecho mal, que me perdonen, yo solamente he defendido mi patrimonio, mi familia y mi negocio, nada más, es lo único que me ha movido.